Hola a todos y todas, bienvenidos a la charla Geografía y Montañismo en el Valle de la Aconcagua. ¿Qué podemos ver desde el Cerro San Francisco? Organizada por Fundación Lepe en conjunto con Proyecto Miradores. Mientras esperamos que las personas se conectan a nuestra transmisión, vamos a tener una pequeña trivia de 5 minutos para ponerlos a prueba a todos ustedes sobre los conocimientos geográficos del Valle de la Aconcagua. Los invitamos a que se reúnan con su familia o con quienes están en casa en este momento para que puedan ir descifrando las respuestas de este juego. Bueno, para comenzar, esa postal clásica, típica del Valle de la Aconcagua, esta foto hermosa tomada desde la ciudad de San Felipe. La pregunta uno es, ¿qué cerros vemos en el fondo, en los números 1 y 2? La alternativa 1 es Espinazo del Diablo, Nevado del Juncal. B, Nevado Juncal y Yeguas Heladas. C, Alto Los Leones, Nevado Juncal. O D, El Plomo y el Nevado Juncal. A ver qué tan instruidos están de la geografía. Si no la chuntan, no se preocupen, que en esta charla vamos a estar aprendiendo un montón de conocimiento en manos de Vicente Letelier y de Felipe Maldonado, dos expertos en geografía y montañismo del Valle. No se vale el comodín de Google. Así que mientras piensan esta respuesta, les recuerdo a todos los que se van uniendo a la transmisión que estamos en la charla de Geografía y Montañismo del Valle de la Aconcagua. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 2. En el escudo de los Andes se ve la silueta de un cerro. La silueta es ese cerrito blanco que se ve en la parte superior de este escudo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cerro es? La Giganta, alternativa A, alternativa B, Mocoén, alternativa C, Mercachas, alternativa D, Cerro Orolonco. Es un cerro muy reconocible por su silueta y a todo esto muy, muy, muy emblemático del Valle de la Aconcagua y el favorito de muchas personas que son amantes del trekking y el senderismo en el valle. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es la pregunta número 3. Dentro del continente de Sudamérica, ¿qué vemos en esta imagen según tú? ¿Qué color es el más abundante en esta imagen? A, verde, B, café, C, blanco, D, azul. Esta es una pregunta súper intuitiva, así que déjense llevar por sus sentidos. Y mientras piensan y agudizan su vista, les recordamos que ya estamos prontos a partir a nuestra charla. Esto es solamente una trivia para ir calentando motores con toda la información que se nos viene más adelante. Pasamos a la pregunta 4. El río Aconcagua nace de la confluencia entre dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? Esa es la pregunta. A, Río Putaendo y Río Blanco. B, Río Colorado y Río Blanco. C, Río Blanco, Río Mapocho. Y D, Río Juncal y Río Blanco. Les vamos a dar unos segundos para que piensen bien su respuesta. Si ya creen que están seguros, pueden comentarlo con su familia, con sus amigos. Y ya vamos a ver las respuestas de toda esta trivia para que podamos comenzar con nuestra charla. Ahí están todas las respuestas correctas. Si tienen más preguntas también, les recuerdo que pueden ir anotándolas en el chat que está al costado de Facebook Live y al costado de la transmisión de YouTube y todas las vamos a responder una vez terminada este encuentro. Bueno, para comenzar, quisiera presentarme. Mi nombre es Javiera Ide y estoy a cargo del programa Vivo Curimón de la Fundación Lepe. Y esta es una iniciativa que en conjunto con Proyecto Miradores hemos decidido volcar toda nuestra energía para que las actividades del Día del Patrimonio se enfoquen 100% en los guardianes de nuestro territorio, en los cerros. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué enfocarnos en los cerros? Desde el paisaje aconcagüino, rodeado de cerros y de altas cumbres, es donde se articula nuestra identidad cultural, nuestras costumbres, nuestros relatos y necesidades, y también, cómo no, nuestras luchas y problemáticas. Conocer el territorio que nos rodea es también una forma de poder conocernos a nosotros mismos. Por eso hemos decidido celebrar el Día del Patrimonio con esta actividad y otras más que van a poder encontrar en nuestro sitio web www.fundacionlepe.cl. Todas las actividades las hemos concentrado desde el Cerro San Francisco, un cerro isla ubicado en la localidad de Curimón. Yo no sé si han escuchado lo mejor de Curimón.
Esta es una localidad que queda entre San Felipe y los Andes y que tiene, y este cerro tiene una capacidad asombrosa de ofrecer vistas en 360 grados de todo el Valle de la Aconcagua. Y como fundación, hemos adoptado el gran desafío de consolidar este lugar como un área verde abierta a la comunidad de Cunimón y también del Valle de la Aconcagua, y también de todo Chile, cómo no, a través del desarrollo de un plan maestro y de una restauración ecológica comunitaria que ya estamos llevando a cabo. Como creemos que la colaboración es un valor fundamental, con Proyecto Miradores hemos trabajado la identificación de los más de 200 cerros que rodean el Valle de la Aconcagua. Y además hemos descubierto, a través de este trabajo increíble que hemos desarrollado con Felipe y Vicente, una serie de singularidades de nuestra geografía que dijimos no podemos dejar esto entre nuestras cuatro paredes, sino que tenemos el deber de poder compartirlo con todos ustedes a través de este recorrido virtual. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes, con todas las personas que nos acompañan, a Vicente Letelier, el geólogo y creador de Proyecto Miradores, una iniciativa que nos muestra y nos enseña la geografía de nuestro territorio, que probablemente conocen a través de su increíble cuenta de Instagram. Y también les presento a Felipe Maldonado, montañista aconcagüino y un amplio conocedor de la geografía del Valle de la Aconcagua. Adelante. Gracias, gracias Javiera por esa presentación. Bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos de estar aquí presentando esto. Ha sido como muy estimulante trabajar aquí en el Cerro San Francisco, en Cunimón, viendo, ¿cierto?, esta geografía tan increíble que es la geografía del Valle de la Aconcagua. Y para partir, bueno, no sé si Felipe, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, bro. Bueno, entonces podemos partir. Lo primero que vamos a hacer es contextualizarnos, ¿verdad? O sea, ubicarnos en dónde estamos, dónde está el Cerro San Francisco, dónde está Cunimón. Y para eso vamos a usar un programita, que es este, el programa de Google Earth, que lo están viendo ahí ya en pantalla. Vamos a hacer este recorrido primero desde arriba. ¿Ya? Vamos a salir de Cunimón y del Cerro San Francisco para mirar las cosas desde bien arriba primero. Este programa tiene esta capacidad, ¿cierto?, de permitirnos ir a cualquier parte y recorrer la geografía desde los escritorios de nuestras casas, ¿no? Y entonces, bueno, acá en Sudamérica, esta franja larga a la izquierda, que es Chile, que tiene esta gracia de tener como dos colores, podríamos decir, ¿cierto? Al norte este color bien café, que es donde están los desiertos, ¿cierto? Y acá al sur estos colores más verdosos. Y entre medio, como un poco en esa intersección de estos colores son la superficie de la Tierra, ¿cómo diríamos la superficie de la Tierra? Si es que pudiéramos subir, ¿cierto? Un poco como los astronautas. Entonces, nos vamos acercando acá, podemos colocar aquí para ubicar las regiones. Estamos acá en la región de Valparaíso, ¿ya? Al norte de la región metropolitana. Y ahí se empieza a ver, ¿cierto?, que el Cerro San Francisco, que Cunimón está ubicado entre Los Andes y San Felipe. Y como decía la Javi ahí en la presentación, se da esta cosa geográfica de que estamos en un lugar donde hay muchos, muchos cerros. Como ven acá, estamos rodeados, ¿cierto?, en 360 grados, desde la perspectiva del Cerro San Francisco, que es este pequeño cerro isla que vemos acá, estamos rodeados de cerros. Entonces se hace interesante poder utilizar los miradores que hay o que podrían haber en el cerro, que se están construyendo, usar esos miradores para justamente poder acercarnos y conectar con la geografía del Valle de la Aconcagua. Entonces, en la charla, en esta presentación, vamos a tener por un lado este programa, que es Google Earth, y también vamos a ir recorriendo la presentación en el PowerPoint. Esto que están viendo ahora aquí es el PowerPoint. Ahí vemos entonces a nuestro cerrito, el Cerro San Francisco, ubicado, como decíamos, en Cunimón, a orillas del río Aconcagua. Al fondo aparecen ahí los cerros. Tenemos esta capacidad, ¿cierto?, de ir como marcando ciertas cosas para ir guiando la mirada. Y
Primero quiero partir explicando un poco de por qué la Fundación nos contacta, por qué contacta Proyecto Miradores. Proyecto Miradores empezó con este propósito de demostrar y de hacer visible, ¿verdad?, la geografía, principalmente de Santiago, porque nosotros estamos ubicados acá en Santiago. Y entonces lo que partimos haciendo fue mostrar ciertas fotos, que no eran fotos nuestras. Acá hay un ejemplo del fotógrafo Álvaro Campos, que nos muestra una vista muy clásica de Santiago, que es lo que se llama la Sierra de Ramón. Esto se ve desde el Metro Barrancas en Pudahuel. Y nosotros lo que fuimos haciendo fue, en estas fotos, interpretar, colocar ahí algunas etiquetas, algunos nombres, que nos permitieran después mirar esto mismo, pero desde arriba, ¿verdad? Como lo veíamos aquí en Google Earth. ¿Qué nos permite hacer esto? Mostrar dónde están ubicados los cerritos, mostrar, por ejemplo, aquí a la izquierda vemos dónde está Santiago respecto de sus ríos, el Mapocho, el Maipo, dónde está el Cerro de Ramón, y a la derecha algunos aspectos geográficos, dónde está el Cerro de Ramón, lo que llaman el Piedemonte Cordillerano. Entonces, esto llamó la atención, digamos, de la Fundación DP, y nos dijeron, mira, sería muy interesante que ustedes pudieran hacer esto mismo, pero acá, en Curimón, en el Cerro San Francisco. Entonces, bueno, les dije que por supuesto, que con gusto, pero que me surgió un problema, porque yo no soy de allá, no soy del Valle de Aconcagua, soy de Santiago. Entonces se me hacía necesario contactar a alguien que fuera del Valle. Entonces ahí buscando aparece finalmente Felipe Maldonado, que aquí lo vemos recorriendo sus montañas, ¿verdad? Él, como decía la Javi, es un amplio conocedor de los cerritos allá, de la Aconcagua. Y Felipe estaba en su Instagram mostrando también las fotos de Alta Cordillera, fotos también de los cerritos que están cerca de los Andes de San Felipe, y hacía estas cartografías, ¿cierto? Que nos van ubicando de qué cosas estamos mirando. Entonces, como está en línea con lo que estábamos haciendo de nuestra parte en Proyecto Miradores, hicimos como ahí una agrupación, armamos una propuesta que a la Fundación le gustó, y que consistía en un plan de trabajo que vemos aquí a la izquierda, en 4 etapas, una etapa por cada Vicente, mes, y ahora estamos... Vicente, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que mejor que te saques los audífonos porque se está produciendo como un pequeño roce, mejor así si te los sacas. Perdón la interrupción, ahora puedes ir. ¿Ahí de repente está mejor? Sí, mucho mejor. Ya, qué bueno, vale. Bueno, les comentaba que hicimos este plan de trabajo en 4 etapas, ahora estamos en la etapa 3, que contemplaba esta presentación. Inicialmente esta presentación iba a ser presencial en el cerro, pero por cuarentena, ¿cierto?, y todo el tema sanitario, lo migramos a Zoom. Y este trabajo comenzó en marzo con una primera visita al cerro, donde conocimos al equipo de trabajo, fuimos a sacar las primeras fotos, ahí nos contaron, ¿cierto?, lo que estaba haciendo la Fundación allá, que han hecho un trabajo muy interesante ahí en Curimón. Y rápidamente después de este primer terreno que hicimos, empezaron de nuevo en marzo las cuarentenas. Entonces el trabajo que hemos hecho con Felipe ha sido como principalmente un trabajo desde la casa, ¿verdad? Un trabajo, digamos, cada uno en su computador, procesando las fotos, procesando las imágenes. Y por lo tanto ha sido muy importante un tema, un concepto, digamos, que es lo que se llama la fotointerpretación. Me voy a detener un poquito en esto. Y, ¿qué es la fotointerpretación? Bueno, es básicamente aprovechar las fotos, digamos, las fotos panorámicas o las fotos de las imágenes satelitales para ir identificando ciertos elementos, ¿ya? Yo aquí tengo la posibilidad de hacer unas líneas en el PowerPoint, así que, por dar un ejemplo, aquí tenemos una cumbre, esa cumbre se ve también aquí abajito, estamos haciendo ese contraste, y si vamos a la imagen satelital, esas cumbres puede ser que sean, por ejemplo, aquí. Eso es un trabajo de fotointerpretación, como ir identificando ciertos elementos, ¿cierto?, y colocándolos en las imágenes. Lo que vemos acá también es un trabajo de fotointerpretación. Tenemos al Cerrito San Francisco, ¿verdad?, y lo identificamos ahí con su... Bueno, en ese sentido,
uno puede usar las imágenes satelitales que están libres, ¿verdad? Y podemos ir identificando algunos elementos. Por ejemplo, acá tenemos la vista desde arriba, donde aparece por ahí un limón, al medio del Cerro San Francisco, ¿verdad? Al norte del Cerro San Francisco vemos cómo pasa el río Aconcagua. Y el río Aconcagua, que está marcada ahí su línea azul, pero el río Aconcagua es como toda esa franja gris, ¿verdad? Donde están las piedras del río. Entonces, los mismos colores de la imagen ya nos van entregando cierta idea de qué es y de qué pasa en la geografía de los lugares. Por ejemplo, acá vemos claramente que la geografía tiene una fuerte presencia, digamos, en lo que tiene que ver con la actividad agrícola, ¿cierto? Todos esos paños verdes que vemos ahí que son propios de los cultivos agrícolas. Y también vemos esas tonalidades como medias café, ¿cierto? Entre medio, el mismo cerro tiene toda esa tonalidad café. Bueno, aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que estos colores que vemos allí, en esta imagen, curiosamente también se repiten si es que miramos las cosas, pero desde muy arriba, como ya lo veíamos en Google Earth, ¿verdad? Estas tonalidades verdes y estas tonalidades café, pareciera que las vemos como cuando nos acercamos mucho con la mirada, y también cuando nos alejamos mucho con la mirada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a acercarnos, ¿cierto? Ya no con el programa Google Earth, sino con estas imágenes que tenemos preparadas. Y primero vamos a mostrarles una imagen que es de un astronauta que sacó de la Estación Espacial Internacional. El astronauta, digamos, iba pasando por arriba de la cordillera, miró por la ventana, sacó una foto, y esa foto la subió al Instagram de la NASA. Entonces acá también podemos hacer fotointerpretación. Vemos aquí a la izquierda, tenemos etiquetado a Santiago, a la derecha vemos Mendoza, ¿verdad? Y entre medio vemos todo este gran macizo cordillerano, que es nuestra cordillera de los Andes, ¿verdad? Que ahí vemos cómo desde la ventana del astronauta ya se ve en ese color como cafezoso, ¿cierto? Bueno, nos vamos a acercar un poco más, bastante más, vamos a hacer un acercamiento ahí, porque en este lugar de aquí, que voy a marcar con el lápiz, está nuestra área de estudio, ¿verdad? Ahí, adentro de eso, está la hondonada de los Andes San Felipe. Así que vamos a hacer un acercamiento, y fíjense, por favor, en el color. Aparece este color bien cafezoso, ¿cierto? Y como con un relieve rugoso, ¿verdad? Que eso nos indica y nos muestra este contexto fuertemente cordillerano en el que estamos. Vamos a ubicarnos de nuevo para ir familiarizándonos, ¿verdad? Curimón, entre medio de los Andes San Felipe. Bueno, para contextualizar la imagen, aquí está la frontera entre Chile y Argentina. Acá abajo el límite regional entre lo que es la región de Valparaíso al norte y la región metropolitana al sur. Decíamos entonces Curimón a orillas del río Aconcagua. Todo lo que rodea Curimón, todo esto que estamos viendo aquí, son cerros y cerros y más cerros, muchos cerros, en sus 360 grados. Y ya estando aquí cerquita, podemos empezar a hablar en particular de los miradores que está habilitando la fundación, que son tres, esos pusimos ahí estas banderitas para ubicarlos, que si los vemos desde arriba, estarían ubicados en estas posiciones. Estos miradores tienen la gracia de que cada uno de estos miradores tiene como su fuerte en cuanto a la visual, ¿ya? Y vemos más o menos hacia dónde apuntan, y en combinación, los tres miradores nos permiten ver, ¿cierto?, y rotar la mirada en estos 360 grados. De momento, los miradores tienen sus nombres. Allá arribita está el mirador norte, al medio el mirador Cristo del Juncal, y abajo el mirador este. Están esos nombres, por ejemplo, el mirador este, porque la visión más fuerte o la más importante que logra es justamente en la dirección este. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora que ya estamos ubicados contexto, que ya sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Le vamos a pedir a nuestro amigo Felipe que nos vaya ayudando a identificar qué cosas se ven en estos miradores, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es pararnos aquí, en el mirador este, para ir identificando, ¿cierto? ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo se ven las cosas cuando nos paramos en cada uno de estos tres miradores?
Así que, bueno, Felipe, yo te voy a ir dando la palabra para que nos ayudes, ¿verdad? A entender primero qué cerritos son los que estamos viendo acá, cuáles son sus nombres. Vemos que son distintas alturas, ¿cierto? Vemos también que hay distintos planos de montaña. Así que, si nos puedes ayudar aquí a ir desentrañando esta fotito. Muchas gracias, Vicente. Y ahora, después de tu viaje por la nave espacial, nos vamos a amarrar los zapatitos y vamos a explorar la montaña como me gusta a mí. ¿Ya? Bueno, para comenzar y para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Maldonado, tengo 28 años, nací y crecí en los Andes, viví 23 años en los Andes y el resto lo he vivido en San Felipe. Toda mi vida lo he recorrido y los cerros que me han enseñado a ser montañista han sido del Valle de la Aconcagua. Así que por lo mismo me siento agradecido por esta oportunidad de poder explorar con ustedes esta cordillera tan hermosa que a nosotros nos brinda estos paisajes hermosos, ¿no es cierto? Y para comenzar, les voy a primero a vamos a desglosar esta fotointerpretación que nosotros estamos viendo ahora, con algunos colores para que podamos entender cómo se van formando unos planos, ¿ya? Aparecen estos colores, estos cuatro planos, que no tan solo nos van a ayudar a comprender, ¿ya?, geográficamente estos cordones, cómo se van organizando, sino que también nos van a ayudar a entender cómo cuando nosotros nos vamos adentrando cada vez más a la montaña, estos cerros van aumentando su dificultad técnica y su dificultad física. ¿Ya? Desglosémoslo, vamos a viéndolo despacito y nos vamos adentrando de a poquito en la montaña. Podemos ver que en el primer plano tenemos Cerro Paidahuel y el Cerro de la Virgen abajo, cerros que son totalmente familiares, cerros que te pueden invitar tanto como un adulto mayor como un niño a poder ascenderlo, y que de a poquito ya nos vamos a ir acercando a cierto tipo de medida. Por ejemplo, ahora estamos a los 1000 metros solamente. Pero que como pueden ver a la derecha, se ve a Cerro Mercacha, un cerro que tiene una identidad súper fuerte con los indígenas y con la gente del Valle de la Aconcagua, en donde ya no estamos a hacer, ya estamos en los 1500, ya nos estamos acercando a poquito a los 2000, ¿no es cierto? Y que ya desde su cumbre y que su vista panorámica que está desde arriba nos va a invitar a seguir adentrándonos en este clásico del Valle de la Aconcagua, el Cerro Mocoén, en el segundo plano, como lo pueden ver a la izquierda, 2600 metros ya. De a poquito nos vamos acercando y vamos ascendiendo, ¿se fijan? Si bien el Mocoén es considerado como un cerro para principiante aún, sí, es un cerro que es bastante intenso y que nos invita y nos da las herramientas suficientes como para poder seguir avanzando con los planos de atrás, como por ejemplo el Cerro Matancilla y el Cerro Gloria, 3400 y 4400 respectivamente. Y aquí estamos avanzando, no tan solo en nuestra intensidad para poder, físicamente para poder ascender estos cerros, sino que también ya necesitamos una experiencia y una técnica en la cual no, para poder ascenderlo, pero que los planos anteriores ya nos fue dando esa herramienta, ¿no es cierto? Y el Cerro Gloria, con sus 4400, ya necesita un poco de equipo más técnico, ya que las condiciones climáticas en esos cerros ya son más heladas, las temperaturas son más bajas, pero que ya nos dan las herramientas suficientes, y lo vuelvo a repetir, para poder seguir a los pesos pesados que ya vemos en el fondo, ¿no es cierto? El Cerro Becker y el Diego Aguilar respectivamente, y que ya nos estamos acercando de a poquito a los 5000. De a poquito vamos subiendo ahí la altura, vamos subiendo la técnica, vamos subiendo la experiencia. Becker, como lo pueden ver, ya cercano a los 4500, y el Diego Aguilar, donde nosotros ya necesitamos un equipo técnico, ya necesitamos saber las técnicas de progresión en glaciar, porque para poder lograr su cumbre se necesita pasar un glaciar. Y que nos deja ya pulidos para poder intentar estos dos grandes, bellos cerros que se ven al fondo, ¿no es cierto? El Alto de los Leones y el Nevado Juncal. Que a pesar de que el Nevado Juncal tiene una altura y que está muy cercano a los 6000 metros y es más alto que el Alto de los Leones, tiene una dificultad un poco menor que el Alto de los Leones. El Alto de los Leones para mí siempre ha sido considerado como montañista como
un cerro de élite, ¿ya? Porque no tan solo llama la atención de montañistas chilenos, sino que llama la atención de montañistas de todo el mundo. Y aquí es donde nosotros, al desglosar esto, podemos darnos cuenta la particularidad que tiene el Valle de la Aconcagua, ¿ya? Que la particularidad que tiene el Valle de la Aconcagua es que tiene cerros de dificultad para todo tipo de personas, ¿ya? No necesitas ser un gran experto en montaña para poder ascender uno de estos cerritos que nos ofrece el Valle de la Aconcagua, ¿no es cierto? Bueno, como en esto yo le iba explicando, en la siguiente infografía vamos a describir dos medidas que nos van a ayudar a comprender la dificultad de los cerros y sus medidas, ¿ya? Primero están los metros sobre el nivel del mar, y vamos a usar como ejemplo el Cerro Mocoén a la izquierda, que como pueden ver, el Cerro Mocoén tiene 2.692 metros sobre el nivel del mar. Esta medida está tomada desde la cumbre hasta la cota cero. En teoría, para yo poder ascender estos 2.692 metros de altura, yo debería empezar desde la cota cero, o sea, debería empezar a ascenderlo desde el mar, ¿ya? A diferencia del desnivel, que el desnivel se toma desde la base del cerro, esta medida puede variar dependiendo de dónde empiece el caminante, ¿ya? Como ustedes pueden ver, y vamos a seguir usando como ejemplo, los 1.680 metros están tomados desde el restaurante Oasis, en la localidad de Primera Quebrada, en el camino internacional, ¿ya? Pero con estas medidas ustedes se pueden fijar qué tan difícil y cuánto nos pueden durar nuestras jornadas en el cerro. No confundirlos con los kilometrajes que nosotros vamos a recorrer, sino que con los metros que nosotros debemos ascender, ¿ya? Si tornamos la mirada un poco más al centro, nos fijamos que el Cerro Badehuén tiene 130 metros nomás, a diferencia del Mocoén, que ya tiene 1.680 metros. Entonces, estas características de poder ver el desnivel de los cerros nos va a ayudar mucho a comprender lo que les decía anteriormente, tanto la dificultad y cómo va a durar las jornadas en los cerros. ¿Ya? Entonces, sabiendo estas dos medidas, quiero irme a este clásico paisaje del Valle de la Aconcagua, que para mí es un sinónimo, y quizás Vicente tú también lo puedes corroborar. Para mí es un sinónimo del Valle de la Aconcagua, Alto de los Leones, Nevado, Juncal y Santiago, es como Santiago el Plomo. No sé si puedes corroborar esa información. Sí, claro, en Santiago hay el cerro que digamos que toda la gente le gusta como sacar las fotos y que siempre aparecen fotos nuevas en Instagram, es el Plomo. Y que de hecho se parece un poco aquí a esto que estamos mirando. Son como las dos postales, ¿verdad? Correcto. Correcto. Entonces, en esto me gustaría detenerme un poco para que comprendamos lo importante que es esta forma geométrica y que no tan solo nuestras vistas nos ayudan ahí a contemplar estos bellos paisajes. Así que te pido que elija uno de los dos cerros para que los desglosemos y veamos qué hay ahí. Sí, bueno, me gustaría que partiéramos con el Juncal, porque hay una cosa muy curiosa en esta foto, que es como que adentro del Juncal hubiera una especie como de hoyo, un cráter grande. Bueno, yo soy geólogo, entonces yo sé que en la quinta región no hay volcanes, así que esto no es un cráter volcánico. Pero ahí tú con tu experiencia que has estado allá como montañista, si nos puedes contar de cómo es la Bueno, geometría de esto y qué hay adentro de ese hoyo. qué bueno que menciona el tema del volcán porque no es primera vez que me dicen y me preguntan si eso es un volcán, ¿ya? Desde varias ciudades del Valle de la Aconcagua se viera como que fuera un volcán descabezado. Y bueno, a sumarme a lo que dices tú, en la quinta región continental no existen volcanes, ¿ya? Excepto en la isla de Pascua. Pero si nosotros nos ponemos a desglosar, nosotros acá podemos ver cuatro cumbres y que si nos acercamos más vamos a ver dos planos diferentes, en donde podemos ver el plano de atrás que está el Nevado Juncal, ¿no es cierto?, con sus tres cumbres, el Nevado Juncal, cumbre principal, después vemos la cumbre sur y después podemos ver la cumbre chilena, ¿no es cierto? Y que después posterior en el plano de adelante nos damos cuenta que está el Cerro Columna. ¿Ya? Estas cuatro cumbres forman un gran circo glacial, en donde nosotros, si los vemos en la cara norte, vemos que en el centro de estas cuatro cumbres cae esta lengua gigante del glaciar Juncal Norte, ¿no es cierto? Y que una de las características más importantes de este glaciar es que uno de los glaciares más largos de Chile Central, es el glaciar más largo de la quinta región también,
es el que da nacimiento a las aguas del río Juncal, ¿ya? Uno de los ríos que aún no está intervenido ni por hidroeléctrica ni por minera, pero que sí se está viendo amenazado en estos momentos. Y que tú como geólogo también me podrás ayudar a entender de que estos glaciares son como los artistas de la gran alta montaña, ¿no, Vicente? Claro, sí, lo podríamos mencionar así porque los glaciares en la alta montaña, desde aquí hacia el sur y hasta, digamos, hasta Punta Arenas, lo que hacen justamente, o lo que han hecho en las glaciaciones que ha tenido la Tierra en el último tiempo, es justamente ir esculpiendo la montaña, ¿verdad? Va generando estos valles que tienen esas formas, esas paredes medias verticales, ¿cierto? Y bueno, es como un elemento geográfico muy importante para la alta cordillera y también en el sur de Chile, sobre todo. Oye, Felipe, pero tú me hiciste elegir entre el Juncal o el Alto de los Leones. Sería bueno igual que nos cuentes un poco de este otro, porque es como también tan llamativo, ¿verdad? Es que no hay viajero, turista, montañista, incluso habitantes del valle que no le haya dedicado una pequeña mirada a este hermoso cerro, el Alto de los Leones, que para mí es un obelisco gigante, ¿no es cierto? La forma de obelisco gigante, que es la torre de ajedrez, que está resguardando a la reina, que para mí es Juncal, así poéticamente hablando, ¿no es cierto? Esta fotografía tomada desde una ascensión que hice yo hacia el Yegua de la A, está tomada de la cumbre sur del Yegua de la A, pero que si aún no tienen la experiencia necesaria o la condición física para poder lograr llegar a ver este cerro en primer plano, yo los dejo invitados a que puedan ir al Parque Andino Juncal, ¿ya? En donde ustedes pueden ver este cerro en primer plano, como está esta fotografía desde la Vega Nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí debajo va también el río Juncal, que después posterior se une con el río Blanco y da nacimiento al río Aconcagua. Ya nos podemos devolver, terminando, para que devolvamos a la vista. ¿Tiene alguna pregunta, Vicente? Sí, o sea, bueno, primero agradecerte este viajecito que hicimos hacia el interior de la Alta Cordillera, ¿verdad? Y sí, en esta postal me surge una pregunta que también estaba en la trivia, que parece que este cerro de acá es como muy importante para la gente del valle. Entonces, si es que nos puedes contar un poquito qué es sobre el Mocoen, que ya hablaste sobre él, pero no sé si nos puedes contar alguna cosa íntima del cerro. Claro, como ustedes podían ver en la trivia salía una pregunta de cuál era el nombre del cerro, y claro, el Cerro Mocoén, su identidad tan fuerte con la gente del Valle de la Aconcagua ha llegado incluso a tenerlo en el cubo de armas de la ciudad de los Andes, ¿ya? No tan solo eso, sino que muchos trequeros se han visto flechados por este cerro y han logrado ascenderlo, y aún así ha sido como el iniciador de grandes montañistas, ya incluso incluyéndome. Este cerro, que Mocoén significa ser redondo, ha tenido una identidad súper fuerte y ha hecho que ha sido el clásico de la quinta región, lo ha transformado en el clásico de la quinta región. Perfecto. Oye, Felipe, bueno, te invito igual a que volvamos aquí a nuestro Cerro San Francisco, ¿verdad? Recién hicimos esta mirada hacia lo que vemos para, digamos, en el mirador este, hacia el este, un poco hacia el sur también. Y ahora te invito a que rotemos la mirada, pero hacia el norte, ¿verdad? Hacia el norte, a ver qué cosas aparecen por aquí, que yo a primera vista veo como un relieve muy distinto al que veíamos antes, se ve más asimétrico, se ve más bajito. Entonces, si pudiéramos ir como hablando de repente también de quizás de los cerros más chicos primero, los que son como para invitar a toda la familia y después los que se ven hacia atrás. Claro, aquí podemos usar el mismo concepto que usamos en el mirador anterior. Aquí también podemos ver cómo los planos van avanzando y el relieve va sumando de la altura, ¿no es cierto? Podemos empezar con el Cerro Yevide, un cerro isla, similares características al Cerro San Francisco, ¿ya? Un cerro que está para toda la familia. Y que después, posterior, si queremos seguir avanzando, podemos avanzar con el Cerro Blanco de Putaendo. Este cerro que ya nos va a dejar ya invitados
Totalmente, ya nos va a dejar con la experiencia necesaria para poder subir el último cerro que vemos atrás al fondo, el Cerro Rolonco. Un cerro que ya tiene una identidad también fuerte. Se van fijando cómo de a poquito van apareciendo cerros que tienen identidades súper fuertes con la gente del Valle de la Aconcagua. Bueno, el Rolonco en este caso tiene una identidad muy fuerte con la zona norte del Valle de la Aconcagua. Mucho con Jahuel, mucho con Rinconada de Sila, Picuchén, mucha gente con la gente de Putaendo. Tanto así que siempre ha estado en su cultura, en sus actos culturales, el Cerro Rolonco. Orolonco, que su nombre proviene de la princesa Orolonco y que significa cabeza de gavilán, y que su historia cuenta que se enamora de este español que después, posterior, debe ir a batalla, y que en esa batalla él muere. En una noche, la Machi se acerca a Orolonco a contarle la historia, o sea, la noticia de que su amado ha muerto, ¿ya? Y que es un castigo de los dioses por haberle dado la espalda al pueblo. Y Orolonco, en su tristeza máxima, sube hacia la cumbre de este cerro y llora sus penas, convirtiendo una vertiente de su cumbre, ¿cachai? Entonces, mucha gente conoce la historia de Orolonco. Trascendió tan fuerte que hasta el día de hoy llegan esos nombres indígenas hasta el día de hoy, hasta el presente, donde nosotros estamos presentando estos cerros. Tenemos acá una imagen de un mural. Que si me ayudas, esto no sé si está en Putaendo o en San Felipe. Correcto, si ves cómo esto corrobora lo que decía yo recién, este está justo al frente de la plaza, ya está en la ciudad de Putaendo, claro, como pueden ver ahí, Ajá. Orolonco está a la izquierda. Si no me equivoco, Ya. también hay murales a la entrada de Putaendo también, contando la historia de Orolonco. Ajá. Oye, Felipe, bueno, es muy interesante esto de los cerros que tienen como nombres, lo que se llama de la toponimia indígena o topónimos indígenas, nombres que vienen desde hace mucho tiempo y que han trascendido, ¿verdad? Han cambiado aquí las culturas, las personas, pero se mantienen ciertos nombres muy arraigados en la historia y en la identidad cultural de la gente. Te invito así a que sigamos, vamos a regresar entonces. Aquí al lugar desde el cual estamos mirando estas fotos que ustedes ven, las fotos panorámicas están obtenidas justamente desde los miradores. Perdón, me está sonando el celular. Bueno, resulta que espera un poquito, vamos a mirar ahora hacia el este, al mirador Cristo de Funcán. Cuando miramos en esta dirección aparece esta panorámica, ¿ya? Esta panorámica, que a mí me parece igual una panorámica bien clásica del valle, sobre todo el cerro de la derecha, me parece que es la gigante, así que si nos puedes contar un poquito acá qué estamos mirando. Claro, la giganta y el Colunquén, ¿no es cierto? Ya podemos ver aquí hacia el poniente, ya estamos mirando hacia el poniente y ya tornamos totalmente de la vista que teníamos desde un principio. Colunquén, que proviene del morado en su lengua indígena, ya en su origen, y la giganta, que como cuenta el cuento, y aquí creo que usen la imaginación. Muchas veces nosotros en los cerros vemos siluetas, ¿ya? Guardianes cordilleranos que cuidan el Valle de la Aconcagua. Entonces, para ver muchas veces, primero usar la imaginación y a veces hay que usar un poquito la cabeza de tratar de ahí doblar la cabecita para poder imaginarnos. Pero para ayudarlos más, vamos a usar una ilustración que hizo Humberto de Vivo Curimón. En donde él se pasó con esta imagen de la giganta acostada, como cuenta el cuento, que es una giganta mirando hacia el cielo, ¿no es cierto? No, increíble acá la ilustración que hizo Humberto. Y que esto también es muy interesante, de que como que las cosas en los cerros y en los distintos lugares se van repitiendo. Esto de como que podamos asociar la forma de los cerros con caras humanas, se repite donde uno vaya, ¿cierto? A cualquier parte del norte de Chile o del sur aparece esto. Y bueno, aquí Humberto nos ayuda con su interpretación de dónde está la gigante.
Oye, Felipe, hay otra cosa interesante acá que tú me la comentaste y yo la había escuchado también de otra parte, porque esta barrera que estamos aquí mirando hacia el poniente, ¿verdad? Hacia allá, más allá de esta barrera, unos 70 kilómetros más hacia el poniente, ya está el Océano Pacífico, ¿verdad? Y parece que aquí ocurre un fenómeno climático, que es que la gente de Panquehue, que está justo atrás de estos cerros, pueden tener su día entero nublado, ¿verdad? Pero la gente de los Andes y San Felipe con un sol así espectacular, no sé si cómo lo has visto tú, ¿qué nos puedes contar de eso? Voy a empezar contando de que desde pequeño, cuando yo vivía en la remolación a los pies del Cerro de la Virgen en los Andes, yo veía que de repente caían unas nubes desde este lado de la cordillera. Es realmente una barrera natural, ¿ya? Aquí a lo mejor va a haber la explicación de por qué muchas veces en todos lados llueve, menos en el Valle de la Aconcagua. Y es que lo que sucede es que los valles, los aires húmedos que vienen desde el Océano Pacífico chocan con la giganta y tienen que tratar de sobrepasar este relieve, ¿ya? Estos aires húmedos estos aires se elevan, ¿no es cierto?, creando nubes, ¿ya? Pucha, nubes que podemos ver en Panquehue y neblina que está muy densa hasta los pies de la calle, ¿no es cierto? Pero que nosotros ya pasamos hacia el otro lado y vemos un sol y 10 grados incluso de diferencia, ¿ya? Cuando este aire húmedo ya sobrepasa este relieve, baja ya por ladera, por el otro lado, ya en un aire seco, ¿ya? En un aire seco, este efecto se llama efecto foam o efecto foam, en donde ustedes lo pueden investigar más a fondo si ustedes quieren hacerlo, y en donde hacen estos efectos que a lo mejor más de alguno lo ha visto en el Valle de la Aconcagua, que para mí es como un efecto tsunami, y aquí colgándome un poco de la noticia que fue en San Antonio hoy día en la mañana, ¿no? Este efecto tsunami o estas cascadas de nube que realmente nos hacen entender de que nosotros somos unos privilegiados porque las condiciones son naturales para poder formarse ese fenómeno, ¿no es cierto? Y este fenómeno nosotros lo podemos ver desde la Giganta hasta el cordón de Chacabuco, en la cuesta Chacabuco, ¿ya? Aunque muchas veces se da mucho más en la parte de acá, porque la parte de acá es más baja de todo el cordón. Increíble. Oye, Felipe, entonces lo que estamos diciendo es que a un lado como que es más húmedo, ¿cierto? Esas nubes que mostramos al principio, en un lado se llueven y después cuando pasa para otro lado como que es más seco, ¿verdad? Correcto, de hecho, tú en Panquehue encuentras vegetación más bien de climas húmedos, a diferencia del otro lado, del lado de San Felipe, que tú encuentras vegetación de más bien climas secos, ¿ya? Este efecto foam no es tan solo la diferencia de humedad y sequedad entre ambas caras, sino que también incluso se dice que produce dolores de cabeza, los animales se vuelven nerviosos, tiene mucha historia el efecto foam. O sea que es una barrera, digamos, importante en esta para este sector. Oye, Correcto. bueno, Esto, quiero esto, aprovechar estos como dos, estos dos, Vicente, ahí para hacer un paréntesis, son como los que se portaban mal en el colegio. Porque estos dos cerritos hacen la barrera ahí que muchas veces hace que no llueva en el Valle de la Aconcagua, porque estos dos eliminan las nubes, la nubosidad. Claro, se produce ese como ese biombo climático, ¿verdad? Que alguna vez en el colegio, no sé si recuerdan ahí los amigos en casa que hablan de que la cordillera funciona como un biombo climático. Vamos a aprovechar aquí lo que nos cuenta Felipe justamente para hablar esto un poquito más en general, más mirándolo desde arriba. Porque ya les decía antes que con el tema de los colores pasa que cuando vemos de cerca vemos unos colores, cuando vemos de lejos vemos lo mismo. Bueno, en este fenómeno que acaba de explicar Felipe, podríamos decir que pasa algo parecido. Yo les voy a empezar a dibujar acá unas líneas, ¿ya? Estas líneas rojas que aparecen aquí, es más o menos donde está ubicada la cordillera de los Andes, ¿ya? En esta parte de acá es súper ancha, digamos más o menos así, va bajando aquí hacia por el sur de Chile, ¿verdad? Y ocurre
Ocurre que voy a cambiar de color acá el lápiz. Más o menos desde esta latitud, que son como los 30 grados de latitud sur y hasta los 60, esto es para explicarlo así muy en general y de manera muy simplificada, hay unos vientos que se llaman los vientos del oeste, que son masas de aire húmedo que vienen desde el Océano Pacífico, ¿verdad? Y que llegan a continente, ¿cierto? Chocan un poco, por decirlo así, con la cordillera, se elevan y en ese proceso dejan caer, ¿cierto?, su agua. Se llueve todo esto y toda esta parte de acá es muy húmeda, que es justo lo que nos contaba Felipe, que ocurría al lado poniente de la Gigante, ¿verdad? Y después, cuando estos aires cruzan hacia Argentina, y esto lo vamos a colocar con un color amarillo, cuando cruzan hacia Argentina, estos aires ya están secos. Bueno, esa sería una de las razones que explican el por qué los colores en la superficie. Yo les comentaba que Chile al sur es verde y es húmedo, y al norte es café, es decir, es seco. Bueno, en Argentina pasa al revés. Argentina acá en el sur es mucho más café, y ahí tiene sus climas secos. Y Argentina acá al norte es más húmedo, y tiene ahí sus colores verdes. Entonces, es como que vemos también este efecto, pero en gran escala. Oye, bueno, te invito, Felipe, a que volvamos aquí al cerrito, y en honor al tiempo, sí, vamos a ir cerrando ya nuestra parte, para después pasar a ver si es que habrá alguna pregunta. Pero este proyecto, este estudio que estamos haciendo, contempló primero una parte que era cartográfica, ¿ya? Les voy a hablar de algunos productos ya, que tiene este estudio. Primero, un producto cartográfico, que para poder entenderlo vamos a revisar acá la edición de Google Earth. Quiero que se fijen al fondo, como toda la parte de más lejos de los cerros que estamos mirando, vamos a colocar una línea, que sería lo que vamos a llamar como nuestro horizonte visual, digamos, ¿ya? Todos los cerros que vemos con esa línea amarilla. No sé si Felipe me puedes decir si es que se está viendo esa línea amarilla. Sí, sí se ve la línea amarilla, Vicente. Ya, perfecto. Eso sería como lo más lejano que nosotros podemos ver desde el Cerro San Francisco. Y claro, es una línea que obviamente nos está rodeando en 360 grados. Es nuestro horizonte visual, ¿ya? Cuando nosotros nos alejamos, como para poder identificar hasta dónde es que uno puede ver, es decir, a dónde se ubica ese horizonte visual, nos damos cuenta que, claro, este horizonte visual nos rodea en 360 grados, pero es sumamente irregular. O sea, hay algunos lugares que están mucho más lejos, hay otros lugares que el horizonte visual es mucho más cercano, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros con Felipe definimos como nuestra área de trabajo, digamos. Al interior de ese lugar, nosotros fuimos a buscar, digamos, en las cartografías oficiales, cuáles son los cerros que están cartografiados, cuáles son los nombres de esos cerros. Entonces, una vez que ya tenemos eso en mente, podemos volver al cerrito y mostrarles esta imagen. Al interior de este cerro, de este horizonte visual, nosotros identificamos alrededor de 200 cumbres con nombre, que organizamos en torno a algunas fichas, ¿verdad? Esto la fundación tiene, está con disposición de estas fichas. Y además, armamos al interior de este programa Google Earth, hay unos archivos que se llaman KMZ. Cualquier persona que usa Google Earth y tiene un archivo KMZ puede abrir los resultados de este estudio, que los vemos ahí en la mano, a mano derecha. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que uno, teniendo aquí el programa Google Earth, puede activar lo que son justamente las fotos panorámicas que nosotros armamos en este estudio, y al darle clic aparecen ahí rotuladas, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos una vista que va hacia la Alta Cordillera, con sus 20 nombres, ¿verdad? Si ustedes tienen Google Earth, pueden acceder a este KMZ, va a quedar liberado, justamente para poder ir conociendo, aprendiendo, ¿verdad? Qué es lo que nosotros vemos, y utilizando estas herramientas virtuales. Dentro de nuestro horizonte visual también tenemos lo que son los cerros. Déjenme recordar aquí dónde están. Aquí. Ahí estarían dentro del horizonte visual distintos cerros en distintas categorías, que no les voy a explicar exactamente en qué consisten, pero con Felipe armamos ahí como ciertas categorías de cerros, que son como cerros que territorialmente tienen una presencia, digamos, más fuerte.
Otros cerros que vienen de una cartografía que es la de Andes Handbook, otros cerros que se conocen más localmente, y ahí armamos como ciertas distinciones. También queda completamente a disposición para las personas que puedan usar, que sepan usar este programita que es Google Earth. Y, por otro lado, ocurrió algo muy interesante que no era parte inicialmente del estudio, sino que es algo que hicieron de la fundación a través de su programa Vivo Curimón. Pensaron cómo hacer, cómo encontrar maneras de indicar a las personas que van al cerro cuáles son los cerros que están mirando. Esa era como la pregunta. Y una vez que hicieron como cierta investigación, llegaron a una idea que a mí me parece muy interesante de compartir en esta charla, ya que seguramente la gente que nos está viendo está como interesada en la temática de los cerros. Y es que se les ocurrió hacer unas regletas de cartón. Vamos a dar el ejemplo de estas tres vistas, que son las que presentamos en esta presentación. Y estas regletas tienen ahí una ventanita. Entonces te permiten ir al cerro, y a través de esta ventanita uno puede, ¿cierto?, identificar cuáles son las cumbres que se están mirando. Aquí ahí está, bueno, el Humberto y la Vicky, que son los creadores de estas regletas. Aquí vemos las regletas, digamos, en acción. Hay también unas... Ayer los chiquillos fueron también con ciertos cursos. Y no sé, Javi, si es que aquí nos puedes como ayudar un poco a entender de dónde viene esta actividad. Creo que hay otras actividades durante mañana y pasado mañana. No sé si nos puedes contar ahí. Sí, miren, estas son las famosas regletas que creamos en conjunto con la Vicky y Humberto. Pensando en cómo podríamos acercar el tema, tanta información de una manera como más práctica de pronto, más tangible también. Así que estos son los materiales que Vicente estaba mostrando. Y la verdad es que hemos tenido una gran, gran recepción. Ha sido súper entretenido y acercarnos a los miradores con las regletas. Ayer tuvimos la participación de varios niños y niñas de dos colegios de Curimón, de la Escuela Carmela Carvajal y de la Asunta Palota. Y bueno, creamos otras visitas y recorridos guiados para el viernes y el sábado. Desafortunadamente se coparon, como estamos con el tema del COVID y con los aforos, ya están completamente listos con los cupos, con los recorridos guiados que estamos haciendo con Felipe y donde entregamos la regleta. Pero nada, decirles que muy probablemente vamos a seguir trabajando este tema, así que los invitamos a seguir toda la info en nuestro fanpage Vivo Curimón. Y todos los que se animen también, dejo mi correo, que es javiera@fundacionlepe. Tenemos ganas de seguir haciendo cosas en torno a los cerros, y que ahí tienen mi contacto para que sigamos trabajando y generando proyectos en conjunto en relación a los cerritos. Genial. Sí, y no sé, para mí personalmente fue una sorpresa este dispositivo que crearon ahí, y en verdad es como muy aplicable a cualquier lugar que... En cualquier lugar en el que uno vea cerros, digamos, una regleta que se podría producir. Yo conversando ahí con Humberto, él me decía que lo ideal sería que en cada lugar donde se quisiera hacer esta idea, se hiciera también con gente que fuera del lugar. O sea, por ejemplo, si queremos hacer estas regletas en Coyhaique, que había unos amigos que nos preguntaban desde allá, buscar diseñadores gráficos de Coyhaique, buscar maneras con gente de los territorios, poder ir generando, ¿cierto?, estos instrumentos. Bueno, eso es por un lado uno de los productos interesantes de este trabajo, y ahora les quería hablar de otro producto, que es más es parte del estudio que estamos haciendo con Felipe, y que tiene que ver también con una manera de poder organizar esta geografía, una manera de poder aprender qué cerros son los que estamos mirando. Y fue, digamos, especial, porque yo en un momento le dije a Felipe así como: oye, estoy un poco preocupado porque son tantos cerros, son tantas panorámicas, son tantos cordones. Y Felipe un poco me dijo: mira, tranquilo, yo tengo una manera, tengo una foto. Felipe lo que hizo fue, se lo voy a mostrar aquí a través del Google Earth. Vamos a sacar aquí los cerros, vamos a dejar el horizonte, y les voy a mostrar esta perspectiva, porque lo que hizo Felipe fue hacer como agrupaciones de cerros, ¿ya?
agrupaciones que él llamó los conjuntos de seres. Vamos a marcar aquí con colores, ya, además son como muy vistosos, ¿verdad? Al fondo tenemos en color rojo un conjunto, que sería el conjunto del tabaco, además le pusimos, el libro le puso nombre. Tenemos acá el conjunto del orolonco, en amarillo, el conjunto del guanaco, ¿cierto? Y estos conjuntos nos van ayudando como a organizar la mirada, ¿ya? Podemos ir rotando en 360 grados, y es mucho más simple acordarse de estos conjuntos que de todos los cerros. Entonces, para mí la verdad que también fue algo, fue como una muy interesante sorpresa ver este tema de los conjuntos, aquí lo estoy mostrando desde arriba, ¿cierto? Porque a mí en lo particular me ayudó a ir comprendiendo cómo está organizado. Y estos conjuntos, cuando estamos parados en el cerro, podemos decir que hay algunos conjuntos que están más cerca, que forman como este anillo interior de conjuntos, por decirlo así, este que está aquí. Y cuando miramos hacia la alta cordillera, vemos este anillo exterior de conjuntos, cada conjunto ahí con su nombre. Así que también me pareció importante mencionarlo acá, es como una especie de propuesta cartográfica que hace Felipe, que a mí me parece muy, muy interesante, muy útil también. Así que no sé si Felipe ahí rapidito, que no da el tiempo, nos puede contar primero de dónde viene esta idea de los conjuntos y también los nombres, ¿por qué bautizaste a los conjuntos con esos nombres? Bueno, por el tema de los nombres, es el cerro que tiene una mayor identidad en el conjunto, ¿ya? Y algunos es unas travesías o cordones. Y todo empezó a ser el tema de los conjuntos porque los cordones tenían nombre y apellido con cerro, ponte tú, ¿cachai? Entonces, habían cerros que se me quedaban afuera y decía yo, ¿cómo los puedo agregar? Entonces llegué a esta, porque en mi zona de estudio llegó un punto en que yo quería aprenderme los cerros de los nombres, ¿ya? Y para yo poder comprender esta situación tuve que hacer este, buscar metodologías, ¿cachai? Para poder entender mejor y poder organizarme mejor. Esto no me ayudó, no tan solo me ayudó a poder aprenderme los nombres, sino que me ayudó a poder ya de una muy buena manera poder orientarme en el Valle de la Aconcagua. Esto le sirve también mucho a la gente del Valle de la Aconcagua, para aquellos que no se orientan muy bien. Bueno, a ti te sirvió mucho y me alegro de que mi trabajo haya podido ser un aporte para esto. Sí, todo el rato que sí, que fue muy útil. Y además que queda muy bonito cómo se van viendo estas cosas desde arriba. Entonces, bueno, para cerrar ya la presentación, lo que hicimos acá fue primero hacer como un dónde estamos, ¿verdad? Vimos dónde está ubicado el Valle de la Aconcagua, donde está ubicado el Cerro Curimón, perdón, el Cerro San Francisco en Curimón. Después lo que hicimos fue un recorrido visual respecto de los tres miradores que está planteando la fundación, para dejar ahí, dejar abierto a la comunidad, ¿verdad? Y después de tener esas tres miradas, lo que hicimos fue hablar un poquito de estos productos del estudio, ¿cierto? El producto cartográfico de los cerros, este producto de las regletas, que fue una sorpresa por actividad que hizo Vivo Curimón, y también esto de los conjuntos. Así que ahí con eso vamos cerrando. No sé, Javi, ahí si es que habrá alguna pregunta o algo, o cerramos aquí. Sí, nos llegó una pregunta. Pablo Collada pregunta, ¿cómo establecer un equilibrio entre la promoción del conocimiento y visita de los cerros? Y evitar el desgaste de tener muchas personas en sitios de naturaleza. Este es siempre un temazo, chicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hacer promoción, pero también sin generar todo este desgaste tan heavy que muchas veces vemos en los cerritos? Bueno, ahí no sé si Felipe, en tu experiencia como en la montaña, ¿qué nos puedes decir un poquito de eso? Bueno, por mi parte, yo me he esmerado más de 8 años de poder mostrar los rincones del Valle de la Aconcagua al mundo, ya para que se pueda entender de que este sector de la quinta región tiene un potencial turístico muy, muy grande, ya.
Nosotros, como Valle de la Aconcagua, no tenemos nada que envidiarle a paisajes suizos, a paisajes del sur. El Valle de la Aconcagua tiene lo suyo, tiene su propia magia que realmente nos invita, ¿ya?, a poder explorar estos lugares. Ahora, claro, comparto totalmente, y es que de nosotros en Chile estamos muy lejos todavía en nuestra cultura del turismo, en la cultura de la naturaleza, ¿ya? Tiene que ir mucho de la mano con la educación ambiental, en lo que nosotros no, en lo que nosotros nos adentramos al turismo, ya lo que lo dices tú, porque no es conveniente que vayan 100 personas en un momento si nosotros estamos viendo que hay un impacto sobre el suelo o sobre el lugar, ¿no es cierto? Esto se tiene que regularizar, ¿ya? Dentro de que ahora estamos en un proceso de una nueva constitución y se vienen nuevas cosas. A mí lo que me encantaría es que se ponga como base el patrimonio natural del país, ¿ya? Y desde ahí comenzar a tirar lazos, ¿ya? Quizá es un poco delicado lo que uno habla, pero yo creo que una de las cosas más importantes que uno debería hacer es ponerlo como base. Y desde ahí comenzar en una educación ambiental, no tan solo como para nosotros los grandes, sino que enfocarnos a los niños, porque es muy difícil educar a un montañista antiguo, ponte tú, a un niño a que se va a formar en una educación ambiental. Entonces, educación ambiental, organización en el ámbito del turismo y poder promocionar este bello país que nosotros tenemos y que la cordillera de los Andes nos da. Claro, por eso iniciativas igual como la regleta son como un pequeño granito de arena en todo este tema de la educación y de cultura de montaña, sobre todo en la primera infancia, como dejar de ver la cordillera como este gran muro impenetrable, sino que de una vez por todas sentirnos parte de ella. Y ese es un poco el objetivo también de la actividad de la regleta y de todo esto que estamos haciendo en el marco del Día del Patrimonio. Llega otra pregunta de Claudia Ahumada. Dice si podrían indicar el nombre de los cerros ubicados a lo largo de Panquehue. Tenemos mucho. Tenemos mucho. Está el Cerro La Jarilla, el Horno de Panquehue, bueno, el Cerro Yayay, que está cerca de ahí de Yayay, ¿no es cierto? Vicente, ¿por qué no abres el Listo. shape? Y ahí le indicamos todo y le mostramos. Ahora, Ya. nos disculpamos con nuestra gente por no haber podido mostrar todos los cerros, pero si ustedes comprenderán que si les ponemos a mostrar todo, uno por cada uno de los cerros, nosotros nos iríamos muy, muy, muy en la volada de... Oye, y igual ahí yo tengo algo que decir también, que claro, este estudio contempla todo lo que se pueda ver desde el Cerro San Francisco y desde ahí aparece este horizonte visual, y al interior de ese horizonte visual pusimos uno que otro cerrito, no, ya, todos los cerros que logramos encontrar, ¿verdad? Entonces, desde Panquehue vamos viendo, pues Panquehue está aquí, ¿cierto, compa? Que a veces esto está mal Sí. etiquetado, aquí está Panquehue. Vamos viendo así como a la rápida cuál sería el horizonte visual de Panquehue, porque cada vez que nos movemos nosotros a otro lado, ¿cierto? Aparecería otro horizonte visual. Veríamos como esos cerros de por allá. Veríamos, mira, tenemos la mirada. Ahí Vamos a sacar el horizonte visual del San Francisco. está el Cerro Vamos para allá. Cáñamo. Por eso, ¿no tienes por casualidad el shape que te envié yo la otra vez? ¿El KMZ que te envié donde están todos los cerros? Ah, sí, perfecto, perfecto. Ya, mira. Vamos a explicar eso porque es súper importante. Nosotros tenemos Claro, es que... esta área de estudio, ¿cierto? Que es donde nosotros hicimos esta como investigación, ¿verdad? Pero fuera de estos cerros, Felipe lleva un tiempo importante trabajando y haciendo su propia cartografía de los cerros que él ha ido conociendo como montañista. Y eso lo tengo aquí, si lo tengo un poco acá. Bueno, otras cartografías. Tengo cerros. Ahí. Ahí. Entonces, ¿te fijas, Claudio, que tenemos cerros para regodearnos? Si Vicente podía leer un par de cerros ahí, porque no lo alcanza a ver. Ya, perfecto. Sabes Bueno, que soy un poco desde La chiquito, Gibalta, La Jarilla, Coloquén, Piedras Blancas, Cerro Horno de Panquehue, Cerro La Parra, Cerro El Carbón, Cerro Las Bandurrias, Cerro Yayay, Cerro Cáñamo. Eso pareciera ser como lo que rodea desde cerca, ¿verdad? Desde cerca Panquehue. Pero parece que desde Panquehue por acá también se ven cerros
allá a lo lejos, que me parece que va hacia el Alto del Cobre. Así que sí, como Claro. dice Felipe, hay un montón de cerritos aquí. Mira, y tenemos acá, bueno, cerros para regodearse, ¿verdad? Tenemos demasiado, demasiado cerro. Y también me gustaría resaltar el comentario de Francisco Jorquera. Dice que, claro, la clave es visitar los lugares siguiendo los principios de no dejar rastro. Esa es una buena alternativa para minimizar el impacto en las áreas visitadas. Estamos totalmente de acuerdo con ese comentario. Así que, chiquillos, no sé si es que quedan más preguntas. Patricia Carvajal dice, ¿cuándo será la charla con Santiago? Ojalá esto se pudiera seguir expandiendo de todas maneras. Vicente, no sé, quizás ya te han empezado a contactar para poder desarrollar esto, es que la verdad dan ganas de hacerlo en todo Chile. Claro, sí, pues es como, a ver, partir diciendo que fue muy interesante hacer este trabajo acá. Fue muy interesante hacerlo en combinación con Felipe. Hicimos ahí como una dupla para ir generando, ¿cierto?, todo este conocimiento territorial y ponerlo a disposición de las personas que habitan en estos lugares. Entonces, claro, es un trabajo que se hace para producir estas cartografías y claro que dan ganas de hacerlo en todos lados, porque uno además aprende muchísimo, es muy interesante. Entonces, claro, dependiendo ahí de quienes se vean como llamados a hacer esto, interesados en poder fabricar estas cartografías y estas panorámicas, ahí se irá viendo cómo se desarrolla en otros lugares. Pero sí, Sí, hay que hacer un llamado a ganas las no faltan. munis también, ¿no? Chicos, a las municipalidades, a los departamentos de cultura, de patrimonio, también a los privados. Todo este es un tema ciudadano hiper relevante, sobre todo en este proceso constituyente, el tema de seguir vinculándonos con nuestra montaña. Así que ojalá alguien prenda en Santiago y podamos seguir expandiendo esta iniciativa a lo largo de todo el territorio. Claudio Lobos también nos pregunta. ¿Cómo se puede acceder a los archivos KMZ que se acaban de presentar? Bueno, cuando termine este estudio, o sea, este trabajo, digamos, que termina a fines de junio, bueno, aprovecho de decir que durante junio lo que vamos a hacer precisamente es un taller de este programa, que es Google Earth, ¿ya? Ahí vamos a tener que organizarnos con la fundación de cómo hacer esta lista de inscritos para realizar este taller, enseñar a usar este programa y también van a haber un par de salidas con Felipe, van a ir a dos cerros distintos. Y con esas fotos vamos a ir alimentando también lo que se haga en ese taller. Al finalizar ese taller, al finalizar junio, todo lo que se ha producido en para este proyecto, ya sean los KMZ, ya sean las fotos, ¿verdad? Lo que se produzca a partir de esos talleres va a quedar disponible y lo tenemos que coordinar ahí con la fundación. Entonces, si es que acá hay alguien que está como interesado en el tema de los KMZ o eso, que luego se contacte con nosotros, o a través de Proyectos Miradores, o con Felipe, o con la misma fundación, y ahí se va a ver la manera de entregar, digamos, las descargas. Perfecto. Francisco Rodríguez igual pregunta si tienen otros lugar, si tienen proyectos similares en otros lugares y si este es el primero. Yo puedo responder desde la fundación. Esto es el primero que hacemos con Proyecto Minadores y yo creo que desde aquí vamos a seguir avanzando porque esta charla aprendió muchísimo, al igual que todas las otras actividades que estamos haciendo y que estamos súper emocionados con esta recepción y vamos a seguir avanzando. De hecho, nos quedan actividades, como decía Vicente, relacionado al Cerrito de Curimón y a toda la panorámica del valle y se vienen sorpresas, así que para que estén atentos a nuestras redes sociales y de verdad se está formando un grupo muy, muy, muy interesante con todo esto. Yo no sé, Vicente, si ustedes tienen como proyecto miradores quizás aparte otras iniciativas similares a lo largo del territorio. Sí, bueno. En nuestro caso es parecido, este es como el primer proyecto oficial que hacemos, así que es como es doblemente importante darlo a conocer y que tenga esta recepción tan buena. Así que es el primero, pero obviamente que lo estamos como proyectando para que hayan muchos otros. Tenemos muchas ganas de poder replicarlo en otros lugares. Y me acuerdo un poco de lo que decías tú, Javi, que sí, pues hay muchas temáticas que se pueden enlazar aquí. O sea, hay municipalidades que podrían estar interesadas en hacer algo de este estilo, muchos parques, porque es algo que está como desarrollándose.
acá en Santiago, justamente en la comuna de Las Condes, el parque que se está haciendo en el Cerro Calán, está involucrando esta perspectiva de los miradores y también estamos buscando maneras de mostrar las cosas. Entonces, es importante que funcionemos como vasos comunicantes, ¿verdad? Para ir trasladando ideas y si esto de las regletas puede ser de inspiración para otros lugares, así también va a ser lo que se haga, por ejemplo, en el Cerro Calán, ver cómo van a implementar estos miradores y también se podría implementar en el Cerro San Francisco, ¿verdad? Entonces, un poco que es una temática que está en desarrollo, eso lo hace muy estimulante y nada, queremos hacerlo en otros lados también. Maravilloso. Por eso, a todos los que nos están escuchando, si es que si tienen alguna idea, si conocen a alguien que a lo mejor estaría interesado en impulsar iniciativas de este estilo, escríbanos, comuniquémonos, ya se formó algo interesante acá. Así que también quiero hacer, bueno, la pregunta de Sebastián Ledesma. ¿Tienen algún proyecto relacionado a la valoración del patrimonio geológico dentro del Valle de la Aconcagua? Bueno, nosotros como fundación, la verdad, estamos recién adentrándonos a las temáticas vinculadas al patrimonio natural, porque estamos empezando a trabajar con el Cerro San Francisco. A lo mejor hay gente que se sumó después de la introducción, pero el Cerro San Francisco, que queda en Curimón, nosotros como fundación vamos a empezar a trabajar en él desde diferentes perspectivas. Estamos desarrollando un plan maestro con una oficina de arquitectura para poder mejorar los accesos, crear miradores, poder mejorar un poco la infraestructura de este lugar y a la vez estamos haciendo una restauración ecológica comunitaria, un proceso en conjunto con la comunidad que nos va a permitir mejorar y restaurar toda la naturaleza que ahí está haciendo reforestación con nativos, vamos a viverizar plantas, así que también si hay gente interesada en estas temáticas en el Valle de la Aconcagua, vamos a necesitar voluntarios, vamos a necesitar ayuda y este proceso y este proyecto siempre se hace desde la mirada colaborativa y enfocada en el bien común y poder mejorar siempre la condición y la calidad de vida en el Valle de la Aconcagua acercándonos a nuestros espacios naturales. Estamos recién partiendo, así que yo creo que el tema del patrimonio geológico es alucinante y seguro vamos a poder seguir haciendo actividades vinculadas a eso más adelante. ¿Puedo aportar algo ahí, Javi? Sí, claro. El tema del patrimonio geológico, el tema de los geoparques, es algo que ha estado también desde hace varios años ya desarrollándose en distintas partes. Hay un geoparque que se está haciendo ahí en el Cajón del Maipo, hay otro en el sur, en Cutralcura que le llaman, hay otros en el norte, como que han ido apareciendo en distintos lugares, porque claro, que acá en Chile toda la cordillera que tenemos se presta justamente para eso, ¿verdad? Para hacer esto, para poner en valor el patrimonio geológico. Pero yo no he escuchado que se haya hecho o que se esté haciendo algo acá en el Valle de la Aconcagua. Quizás algún colega o alguna colega geóloga me pueda apoyar ahí con ese dato, pero yo no he escuchado que haya una iniciativa de ese estilo acá. No, pero ahí también un poco para pa ahondar en el tema, no se ha dado eso, ¿ya? A lo más se te está escuchando ahora último que se va a formar el Parque La Giganta, ¿ya? Pero no un parque geológico y tenemos de sobra nosotros para ofrecer un parque geológico. Bueno, tanto como el área de estudio que nosotros estuvimos ahí con Vicente explorando. Eso lo podemos, se puede dar perfectamente en el sector del Peñón, en el Cajón del Peñón, en donde se ven estos estratos que van subiendo, ¿ya? Mientras tú vas avanzando hacia el circo que se encuentra en el Circo de la Gloria, y tú puedes ver cómo los estratos están hechos en todos los cerros, ¿ya? Entonces, sí, ese es un lugar propicio para poder hacer un parque geológico. Las condiciones están de todas maneras. Pamela Moreno nos dice que ya tiene una propuesta para Catemu. Somos vecinos con Catemu, así que hay que puro aliarse entre municipalidades. Pues, si el Valle son 10 comunas distintas, y hay que empezar a trabajar de manera articulada, eso es súper importante. También nos pregunta el Pop Ramos si hacen visitas guiadas en los cerros presentados. La verdad es que hacemos visitas guiadas y las visitas guiadas son parte de nuestras actividades del Día del Patrimonio. Desafortunadamente, los cupos se nos acabaron súper rápidos por el tema de los aforos, pero vamos a seguir haciendo actividades, así que te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales de Fundación Lepe y en Facebook, programa Vivo Curimón, ahí vamos a estar subiendo toda la información. Así que, chiquillos, yo creo que ya estamos llegando al final de este encuentro.
Les dejo como un espacio para que den sus últimas palabras, que se despidan de todas las personas que nos acompañaron hoy día, que fueron muchísimas. Estamos súper contentos. ¿Qué parte? Hagan Como tú quieras. cachipú. No, ya yo, muchas gracias, chiquillos, de verdad, muchas gracias por primero hacerme parte de esto, que como les digo, yo ya vengo hace buen tiempo tratando de enseñar a la gente del Valle de la Aconcagua, los cerros que nos rodean, que empiecen a la gente ya, la población, a tomar más identidad con estos cerros. Y que claro, los dejo invitados a que empiecen a recorrer estos rincones del Valle de la Aconcagua que son realmente hermosos. Y también colgarme un poco de lo que dijo Javi y hay alguien que preguntó también, que no recuerdo su nombre, que el tema es que si vamos a visitar estos lugares, hagámoslo con respeto. Hagámoslo con respeto y cuidemos nuestro entorno, ¿ya? Hay ecosistemas que son sumamente frágiles y en los cuales... que son hermosos, pero son sumamente frágiles, pero siempre ir con la conciencia de intentar hacer el menos impacto posible, o sea, no deje rastro. Sí, bueno, Vicente. me sumo totalmente ahí a lo que dice Felipe, muy agradecido de haber tenido esta oportunidad, agradecido ahí de la fundación que nos contactó y también de haber aprendido tanto, ¿verdad? Como que al comenzar este proyecto no, yo conocí un par de cerros, un par de nombres y verdaderamente es para maravillarse toda la geografía que tenemos ahí y también es para maravillarse el sentir como el afecto y el cariño que la misma gente de allá tiene por su propio valle. Veíamos ahí que llegaron unos videos, ¿cierto? De un caballero que le dedicaba una canción a sus cerros, ¿verdad? Un muchacho que hacía un rap, los mismos chicos que han mandado sus dibujos, sus como esculturas, ¿verdad? Del cerro. Eso como que muestra algo muy importante que tiene la geografía, que tienen los valles y los cerros, que es justamente producir ese como enlace afectivo, ¿verdad? Como ese sentido de pertenencia. Así que muy contento de haber participado y también felicitar a la fundación porque están haciendo algo muy interesante en términos de lo que son los accesos a los cerros. Está mucho el tema de los accesos libres y de cómo podemos ir a los cerros. Hay gente que quiere cerrar los cerros, poner cerco y no dejar pasar a nadie. Aquí estamos haciendo justamente lo contrario, abrirlo. Y sería importante a la luz de todo ese entusiasmo que hay por parte de la gente de ir a Bacán. Gracias, chicos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y si quieren ver precisamente esos trabajos que mencionaba Vicente, tenemos un álbum en el fanpage de Vivo Curimón. Hicimos una actividad en la cual llamamos a toda la comunidad a que nos enviaran obras artísticas inspiradas en los cerros del Valle de la Aconcagua. Y nos llegaron una cantidad de trabajos de obras inspiradas de poemas, de canciones, de rap, de folclore, de pinturas, de maquetas, véanlo, emociónense como nos hemos emocionado nosotros, con todo este amor por el patrimonio. Es bueno que se empiece a impulsar desde los niños, desde la primera infancia, y también recordarles que el sábado a las 6 de la tarde, también en el marco de nuestras actividades del Día del Patrimonio, vamos a lanzar una trivia a Concahuina a través del Instagram de Fundación Lepe. Son preguntas que ya acá, los que pusieron atención, yo creo que les va a ir bastante bien. Entre los que tengan las respuestas correctas, vamos a sortear un premio súper entretenido, así que para que también se motiven a seguir participando en nuestras actividades del Día del Patrimonio. Les agradezco la participación a todas y todos ustedes. Esto ha sido todo. Esperamos que nos podamos reunir pronto porque esto aprendió muchísimo. Cualquier duda, comentario, javier@fundacionlepe.cl. Sigamos trabajando y colaborando en conjunto para hacer del Valle la capital de la montaña en Chile. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias.